Bienvenidos amigos una vez más a este tu programa Finanzas al Rescate por Sintonía TV, un canal que crece día a día porque usted lo merece. Finanzas al Rescate, un programa diseñado para ti emprendedor, para ti empresario, para darte las herramientas, para darte una cronología de los hechos en la economía, para que así puedas tomar tus decisiones, ¿no? Y apoyar en tu desarrollo empresarial para que mejore tu economía familiar y contribuyas al desarrollo del país. La semana pasada estuvimos haciendo algunas reflexiones acerca de la economía peruana, ¿no? Porque han salido una serie de informes que es necesario poder tocar debido a que la marcha de la economía es importante para todos los emprendedores, pequeños, muy pequeños, medianos y grandes, ¿no? La economía más fuerte en un país determina una mayor solidez del mercado, una mayor demanda y el crecimiento de todos los negocios en particular. Por eso, el día de hoy vamos a hacer eco de un informe que ha emitido el Instituto Peruano de Economía acerca de las inversiones en el país. Y en vista de que están favorables desde un punto de vista débil todavía, pero favorables, creo que es importante hacer una revisión de algunos de los cuadros más importantes, evidentemente no todo. Vamos a empezar, ¿no?, con el primer cuadro en donde ustedes van a poder ir apreciando, ¿no?, cuál es el crecimiento de la inversión privada, ¿no?, a través del consumo de cemento, importaciones y bienes de capital. Esto es muy importante porque estas tres cosas, vamos a ir explicándoles una a una, son importantes en la economía porque prácticamente mueven todo en la economía. Si ustedes pueden ver, ¿no?, el crecimiento de la inversión privada, ¿no?, estimado en una variación porcentual real anual, ¿no?, ustedes ven ahí por trimestres, el tercer trimestre del 2022 hasta el segundo trimestre de 2024, es decir, ya es lo último que ha salido, ¿no? Se ve ahí la variación porcentual por trimestre, cómo ha ido bajando y decreciendo desde el tercer trimestre del año 2022. Veamos lo primero, la importación de bienes de capital, es decir, cuánto se ha importado para poder meterlo en la industria hoy en día. Ven ahí ustedes las barras amarillas. Tuvimos un crecimiento al final del año 2022 y evidentemente en el 2023 nos fue bastante mal, ¿no? Hemos tocado bajo fondo el primer trimestre de 2023 y a partir de ahí hemos tenido una tendencia hacia una tendencia de subida hasta que en el segundo trimestre del año 2024 ya hemos superado el promedio, es decir, hay un crecimiento real de aproximadamente 7.6. Es uno de los mejores incrementos que hemos tenido porcentualmente, ¿no?, en nuestra economía, lo que significa es que las empresas están importando las cosas, bienes de capital, para poder utilizarlos en sus respectivas inversiones aquí en el Perú. En el segundo dato, en la columna celeste, vamos a ver el consumo de cemento. Ya en el anterior programa dijimos de que la industria de la construcción, ¿no es cierto?, es prácticamente un motor de la economía. ¿Por qué? Porque alrededor de la industria de la construcción prácticamente se mueven casi todos los otros rubros en la economía, desde la comida, ¿no?, el cemento, la mano de obra, es decir, también inmuebles, inmuebles, etcétera, etcétera. Es decir, es increíble cómo se mueve la economía porque mueve la construcción y muchos otros rubros, ¿no?, se están moviendo también, desde los más pequeños hasta los más grandes. Entonces, ¿cómo se mide normalmente la evolución, ¿no?, uno de los mejores indicadores de la evolución de la construcción en el Perú? Es a través de la venta de cemento, eso es obvio, ¿no? El cemento, si el cemento se paraliza en ventas, es que no están habiendo construcciones. Si empieza a venderse más cemento respecto del siguiente mes anterior, es que efectivamente ha habido un crecimiento de las construcciones. Miren ustedes, ahí en el cuadro se ve muy claramente, ¿no?, la línea celeste, que también desde el 2022, en el tercer trimestre, empezamos en un franco proceso de decaimiento de la construcción hasta el primer trimestre de 2023, donde tocamos fondo. A partir de ahí ha habido un incremento permanente, pero no solamente es hasta este segundo trimestre del año 2024, en donde ya se ha superado el nivel promedio, lo que significa que hay un crecimiento real, ¿no es cierto?, de 0.2, muy poco, pero ya. Y se ve en la tendencia que esto va a continuar así. Una muy grata noticia
para la economía del país. Y luego vean ustedes la inversión privada, es decir, están los actores económicos, los empresarios, los emprendedores invirtiendo. Ahí ustedes ven que también tuvimos una baja parecida a la de todos los que estamos viendo ahorita, ¿no es cierto?, desde el tercer trimestre hasta tocar fondo en el primer trimestre del 23, ¿no? Y finalmente de ahí ha habido una recomposición importante, ¿no?, de la variación porcentual, ¿no?, hacia lo positivo, desde el primer trimestre del 23 hasta el segundo trimestre del 24, en donde ya otra vez este parámetro rebasa, ¿no?, el promedio y se convierte en algo totalmente positivo, es decir, 1.5 representa la variación porcentual respecto al promedio, lo que implica que hay un real crecimiento de las inversiones en el país. Y como ustedes pueden ver, la tendencia es positiva también, ¿no? Es algo muy alentador, son muy buenas noticias para la economía del país, por lo que estamos muy contentos al respecto. Recuerden ustedes lo que les acabo de decir, que la economía esté sólida, que la economía esté en franco crecimiento, hace que el mercado se mueva más para todos, desde el emolientero, desde el panadero, ¿no?, desde las pequeñas industrias financieras, etcétera, etcétera. Todo mejora para la economía, ¿no es cierto?, para los empresarios y para los emprendedores. Vamos al segundo cuadro que tenemos preparado para poder observar ahí otra de los resultados que tiene esta investigación del Instituto Peruano de Economía, ¿no? Y que nos resulta muy importante relevar y explicar para poder también dar un buen ánimo a los emprendedores en este país. El crecimiento de la inversión privada, ese es el consumo de cemento, importaciones de bienes y capital, ya lo vimos. Ahí tenemos el crecimiento de la inversión privada en infraestructura de transportes según los proyectos, ¿no? Miren ustedes qué importante es esto. Miren lo que estamos viendo. ¿Se acuerdan ustedes que hicimos un programa acerca de la ampliación del aeropuerto? Bueno, miren ustedes ahí lo importante que es la inversión privada, los megaproyectos que se deben estar amparados por el Estado, que deben ser protegidos por leyes. Miren ustedes que la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez ha traído 380 millones de dólares en inversión, ¿no? Después también tenemos la línea 2 del metro, ha traído 186 millones en inversión, ¿no? Miren ustedes qué importante que es estas mega inversiones. En carreteras, ¿no?, tenemos un decrecimiento de 12%, es increíble, unos 12 millones, deberíamos tener ese rubro inmenso, es parte de lo que el Estado debería hacer, y si el Estado no lo puede hacer, concesionarlo. Pero, simple dicho, o sea, yo no estoy en contra de que el Estado haga las carreteras, efectivamente, debería de hacerlas, tenemos el dinero para hacerlos, pero no las hace. Las carreteras que debe hacer el Estado son las que en donde la empresa privada no tiene interés porque evidentemente económicamente no le es rentable. Sin embargo, el Estado termina pensando casi igual cuando dice no hago la carretera de penetración a los pueblos de la sierra porque no son rentables, porque no pasan autos por esas trochas. Claro, ¿cómo van a pasar si son trochas? O sea, tenemos que tener una visión totalmente distinta. Hay algunos tropiezos en las leyes que impiden que el Estado tome las decisiones de invertir en carreteras, ¿no?, a pesar de que los estudios de prefactibilidad de las mismas salen negativos. Sí, pues, salen negativos porque no hay trocha, pero si ponemos la carretera, van a empezar a pasar los camiones, sobre todo hacer llegar, ¿no?, a aquellas comunidades campesinas o altoandinas, e incluso también de la selva, trayendo el progreso y el desarrollo, ¿no? Y se van a desarrollar sus comunidades, sus cultivos van a poder salir. Muchas veces hay zonas en el Perú, muchas de ellas, en donde tienen economías de subsistencia, es decir, producen para vivir, ¿no? Y lo poco, el excedente, lo llevan a las pequeñas ferias entre las mismas comunidades campesinas para hacer intercambio. Entonces, estas comunidades no tienen ninguna posibilidad de desarrollo porque no hay carreteras. Así de simple y sencillo, ¿no? Entonces, es un llamado de atención, una vez más, al gobierno, para que
empiece a hacer las carreteras de penetración que tanto se necesitan en nuestras comunidades campesinas, en nuestras comunidades selváticas. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa y regresemos con el análisis de la investigación del Instituto Peruano de Economía. Todos los jueves, a las 4 de la tarde con 30 minutos, Sintonía Salsera. El programa con los protagonistas de la música de ayer, hoy y siempre. La esencia de la salsa, el sabor tropical, la rumba que deleita. Aquí en Sintonía TV. Quiero mandar un saludo muy especial al canal Sintonía TV de mi amigo Quique Vidal de parte de la Foquita Farfán. Les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. ¡Arriba Alianza! Sintonía Divina, el programa que alimenta la fe, porque la palabra de Dios siempre es la mejor noticia. Todos los jueves, 3 de la tarde, a través del canal Sintonía TV. A mí me gusta el fútbol. A mí me apasiona este deporte. Goles del Futuro. Un programa para todos los jóvenes como tú y como yo que compartimos esta pasión. Solo aquí, por Sintonía TV. Disfruten familia de la mejor programación con Sintonía TV. Así que ya sabes, el entretenimiento está aquí con Sintonía TV. Los saludos a su amigo el Puma Carranza y no se pierdan los programas de Sintonía TV. No lo vean. Rico. Mira esta delicia, una riquísima sopita de choros. Continuamos, amigos. Antes quiero recordarles que para cualquier comunicación que quieran ustedes establecer conmigo, ofrecerse a sus productos, pueden comunicarse conmigo a través de nuestro correo electrónico finanzasalrescate.josesantillan@gmail.com. Si tienen también alguna pregunta respecto a estos análisis o hacerme alguna consulta respecto de cómo manejar mejor su emprendimiento, tómense toda la libertad de comunicarme, nuevamente les repito, a finanzasalrescate.josesantillan@gmail.com. Vamos a continuar con el análisis que del estudio que ha presentado, ¿no?, el Instituto Peruano de Economía. En el siguiente cuadro tenemos el crecimiento de la inversión privada y contribución según sus principales sectores. Ya vimos la contribución importante del rubro de transporte, minería y no minería. Miren ustedes. Primero veamos la inversión no minera, ¿no? Tenemos ahí el cuadro que está achurado, ¿no?, en plomo, ¿no? Igual que en los anteriores, el anterior cuadro, el primero, vemos una caída estrepitosa, ¿no?, desde el tercer trimestre del 2022 hasta el primer trimestre del 2023, donde toca fondo, y después empieza
un proceso de recuperación que aún no se ha consolidado, porque como ustedes pueden ver, al segundo trimestre del año 2024 se mantiene, ¿no es cierto?, por debajo del promedio en menos 0.8. Sin embargo, tenemos que estar tranquilos porque hay una tendencia que se ve, ¿no?, en la estadística a el incremento, por lo que esperamos que en los próximos trimestres esto pueda ya estar por encima del promedio, ¿no?, en un numeral positivo. Después analicemos lo que es el transporte, ¿no? Ya vimos un desagregado exactamente en la anterior filmina y ustedes pueden ver ahí cómo el sector transporte ha tenido una variación, errática en los últimos trimestres. Tenemos que está por debajo, ¿no es cierto?, en los primeros tercer y cuarto trimestre de 2022. Se mantiene, ¿no es cierto?, por encima del promedio hasta el cuarto trimestre del 23, y hay sí un incremento importante hacia el segundo trimestre del 2024, llegando a representar 1.8 positivo respecto del promedio, lo que es verdaderamente gratificante. Ya lo vimos por qué, ¿no? Las inversiones en el mega aeropuerto que estamos haciendo, ¿no?, es muy importante, y la línea 2 del metro contribuyen significativamente con más de 500 millones de dólares, ¿no?, lo que representa algo importante en el ingreso a nuestra economía. Y finalmente tenemos, ¿no?, la parte minera, ¿no? En la minería, recuerden ustedes, lo hemos dicho mil veces en este programa, el Perú, quiéralo o no, es un país que subsiste, que vive de la actividad extractiva, ¿no? Y mucho, mucho peso de la actividad extractiva, ¿no?, se refiere básicamente a la minería. Si el Perú no hiciera minería, el Perú como país no existiría. Tenemos que entender eso. Por eso, en estos últimos años que hemos estado viendo una lucha, ¿no?, antiminera, ¿no?, paralizando estos famosos 5 proyectos, cual yo he pedido en múltiples ocasiones que se reactiven, ¿no?, le ha hecho mucho daño al país, ¿no? El Perú saldría otro si reactiváramos esos 5 megaproyectos mineros, ¿no?, porque creceríamos al triple en nuestra economía. ¿Ustedes no saben lo que significa eso? Tendríamos ya a un paso de ser una potencia en Sudamérica en términos económicos. Lo que implica es básicamente entender que el Perú es un país minero. Miren ustedes cómo durante casi un año y medio la inversión minera prácticamente se fue al tacho, ¿no?, llegando también a un tope, ¿no?, en el primer trimestre del año 2023. Sin embargo, gracias a Dios, ¿no?, gracias a Dios, vemos una tendencia positiva desde ese trimestre de 2023, el primero, hacia el segundo trimestre de 2024 en términos positivos. Ya en el primer trimestre de este año, ¿no?, salió de la curva negativa y está encima del promedio, lo que significa que la inversión minera empieza a ser positiva respecto de los promedios de los últimos años. 1.5, muy importante, hay que saludar eso, y repito, desde aquí mi llamado al gobierno central para que por favor reactive esos proyectos mineros, esos megaproyectos, porque eso le va a hacer mucho bien a la economía. Casi el 80% de lo que ingresa al Estado, ¿no?, para la manutención del país en general, ¿no?, proviene de las actividades extractivas. La siguiente filmina, vamos a ver, ¿no?, el último cuadro que vamos a ver de esta investigación del Instituto Peruano de Economía, que realmente hace un esfuerzo encomiable, ¿no?, para poder analizar la situación económica de este país. El crecimiento de la inversión privada y las expectativas empresariales para los últimos 3 meses. Miren ustedes cómo estamos desde el 2012 al 2024. Cómo ha variado tanto las expectativas como la propia inversión, ¿no? Y vemos que hay, de alguna manera, un poco de contradicción respecto a las expectativas, respecto a la inversión.
En el año 2012 al 2014, ¿no?, empezó un decrecimiento de la inversión que toca fondo en el 2016. Es decir, la inversión privada estaba yéndose a pique hasta el año 2016. Hay un rebrote desde el 2016 hasta el 2019 cuando viene el COVID y tocamos un fondo enorme en el 2020, prácticamente no hubo absolutamente nada de inversión privada, ¿no? Pero rápidamente se reconstituye entre el 2021, ¿no?, y otra vez empieza el 21, el 22, el 23 un franco decrecimiento de la inversión privada, lo que se vio reflejado efectivamente en la recesión que tuvimos en estos últimos años. Gracias a Dios, ¿no?, a partir de los 23, en los próximos trimestres de 2024, ha habido un incremento persistente e incluso ya estamos en una inversión positiva respecto al promedio, ¿no?, de los últimos años. Entonces, sí, es errático. Hay que ver también el problema de las expectativas, veamos las expectativas cómo fueron, ¿no? Desde 2012 hasta el 2016 las expectativas tuvieron un proceso negativo, ¿no? Vuelve a subir el 2017-2018, se mantiene así hasta el año 2020, obviamente con el COVID todo eso se fue al fondo, ¿no? Finalmente se recuperó en el 2021, pero lamentablemente las expectativas de la economía ahí empezaron un decrecimiento y el año 2024 ya volvemos a empezar a creer en nuestra economía. Hace mucho tiempo venimos haciendo varios programas en donde nosotros les hemos dicho, ¿no?, de que en la medida en que los factores económicos, ¿no?, la demanda tenga confianza de la economía va a ir bien, van a haber mejores inversiones, ¿no? Es importante que el país tenga optimismo. Por eso es que he querido hacer estos últimos programas poniendo las cifras económicas, explicándoselas a ustedes que hay que tener optimismo en esta economía porque es la única manera, ¿no?, que se puede realmente dar un escenario en donde los inversionistas que tengan el dinero, que tengan el capital, se animen a invertir. Entonces, ahí están. No son cifras mías, son cifras de instituciones serias que estas últimas semanas hemos venido pasando, que reflejan que nos vamos hacia fortalecer nuestra economía para que se genere, ¿no?, un marco adecuado para las inversiones. No voy a terminar sin enseñarles esta última noticia, ¿no?, que justamente me la pasaron el día de ayer, ¿no?, y que termina de alentarnos, ¿no? Más de 200 empresas chinas invierten en el Perú, ¿no? Son unos 30 mil millones de dólares invertidos en el país por 200 empresas chinas. ¿Es bueno esto? ¿Es malo esto? Es totalmente bueno, ¿no? Porque esos 30 mil millones están ingresando en nuestra economía, ¿no? Van a generar muchas mayores utilidades, van a generar impuestos, el Estado va a recaudar y va a tener lo necesario para poder hacer lo que debe hacer: escuelas, hospitales, postas médicas, ¿no?, todo aquí, carreteras de penetración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, algunos dicen, no, pero es peligroso que el actual líder económico, potencia mundial, prácticamente tome, ¿no?, del cuello la economía peruana. Eso no es así. Eso no es así. Efectivamente, cuando hicimos el programa del megapuerto de Chancay, indicamos que China tenía por costumbre de meter inversiones a veces inorgánicas. ¿Qué significa esto? Que inversiones que no tienen ningún sentido en países con megaproyectos solamente para ganar apoyos políticos, ¿no? Pero no es el caso del Perú, y quiero volver a repetirlo, ¿no? En el Perú las inversiones chinas son orgánicas, es decir, no son inversiones para que, de alguna manera, quedar con el gobierno en apoyos políticos en las Naciones Unidas, ¿no?, o de alguna manera en apoyos a sus diversas causas políticas internas en China. Esto no es así. Los chinos están viniendo a invertir al país porque aquí están los productos que necesitan para fortalecer su industria, ¿no? En minería, sobre todo. Un país que crece como la China lo está haciendo, un país que se fortalece como la China lo está haciendo, ¿no?, necesita de recursos primarios, de materia prima. Y en el Perú la tienen. El megapuerto de Chancay es parte de toda una estrategia, como lo dijimos ese día, cuando analizamos el megapuerto de Chancay, de Xi Jinping, su líder actual, ¿no?, de poner una marca ahí en el Perú, hacer un hub, ¿no?, y establecer una carretera de penetración que salga hacia el Atlántico, ¿no?, para de esa manera despejar un poco todo lo que es el canal de Panamá, ¿no? En ese sentido,
La China efectivamente tiene planes geopolíticos que implican al Perú, ¿no? Y el Perú no se está comprometiendo en absolutamente nada. Por lo tanto, son inversiones orgánicas. Felicitaciones entonces, ¿no es cierto?, por haber podido acceder a esta información que no hace más que establecer que China tiene confianza, ¿no?, en los gobiernos del Perú a pesar de las dubitaciones que hemos tenido políticas en los últimos años. Señores, esto fue Finanzas al Rescate por Sintonía TV. Nos vemos el próximo martes, como es costumbre.